Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de esta, digamos, Rubik Arts. Bienvenido a Rubik Arts, el lugar en el que analizamos libros. Aunque más que analizarlos, en realidad nos enfocamos en dar una forma de acercar al lector a este tipo de libros que generalmente suelen ser complicados. Este tipo de libros suelen ser clasificados como filosofía, historia, ciencias sociales, etc., ¿no? El libro de hoy es de un mexicano, Luis Villoro. Este personaje es del siglo XX, así es como solemos clasificarlos aquí, porque pues en el fondo una idea no nace de un minuto a otro. Este pensador del siglo XX, lo que nos entrega aquí en este libro que se llama Filosofía del Renacimiento, que pertenece a una colección que se publicó en el Fondo de Cultura Económica de México y que por ende, en teoría, debería de estar disponible en toda Latinoamérica. Ya saben que encontrar este tipo de libros generalmente es muy difícil y es como una especie de juego divertido en el que uno tiene que cazar su libro. Así que denle el dato a este libro. Se llama El Pensamiento Moderno, Filosofía del Renacimiento. Obsérvenlo con detenimiento. Es un libro difícil de conseguir, así que si algún día lo ven, simplemente cómprenlo. ¿De qué se trata este libro? ¿Qué es el pensamiento moderno? ¿Qué es el pensamiento en general? Porque hay muchos videoblogs, por así decirlo, o hay muchos youtubers, no sé si sean youtubers, no sé si se sienten youtubers, aunque lo son. Hay muchos personajes que hablan de filosofía y de ciencias sociales y lo hacen ver como si estuviéramos en la escuela. Es como, no mames, qué pedo, estamos en YouTube, carnal. Y de alguna manera de eso se trata, ¿no? Tal vez no es la manera en la que te gustaría escuchar la filosofía, porque seguramente piensas que cuando alguien habla de filosofía es algo complicado. Pero justo lo que estamos haciendo en este momento es argumentar, ¿te das cuenta? Básicamente estamos dando nuestro punto de vista respecto a algo. Pero ojo, si yo escribo un texto y digo que hay alguien que está sacando conejos de la boca, Julio Cortázar, para el que lo conozca, básicamente estoy diciendo algo que es posible, pero posible solamente en el contexto de la literatura, y que de alguna manera no sería posible en otro contexto más formal. Piensa en la filosofía más bien como a la madre de la física o hermana de la física o hija de la física, porque en el fondo es una cosa muy complicada. ¿Por qué es muy complicada? Porque Aristóteles, un filósofo que siempre va a salir a la cabeza de cualquier filósofo, decía que solo existían dos formas de pensar el cosmos, la física y la metafísica. La física es básicamente todo lo que nos ayuda a entender el conocimiento desde un sentido newtoniano hasta acá. Y la metafísica es lo que la física no puede pensar o no puede reflexionar, y eso es el pensamiento. La primera vez que surgió esta idea de pensar así, digamos, fue a través del pensamiento moderno. Y fue en una época, que aquí es donde ya viene la cosa más complicada, llamada el Renacimiento. Pero ojo, el Renacimiento implica algo, que algo ya había nacido y que renació, volvió a nacer, digamos. Y en ese sentido, pues hay que tener claro, desde luego hay que tener claro, que el Renacimiento solo se puede pensar para una región específica del mundo, en un tiempo específico de ese mundo. Porque en el fondo solo fue un Renacimiento cristiano. Pero si quieres saber más de ese tema, te recomiendo que revises este libro. Porque además, en ese periodo, perdón, en ese periodo, fue el periodo en el que se construyeron la mayor parte de la forma en la que pensamos nuestro mundo. Por ejemplo, en el Renacimiento hay un personaje que es mítico para nosotros, Leonardo da Vinci. Aunque, y esto es un dato muy random, tal vez, Leonardo da Vinci fue la primera persona que pensó el robot, no sé si lo sabías. Y este robot era de madera. ¿Para qué lo utilizaba? Para el teatro. ¿Por qué para el teatro? Porque imagínate, estamos hablando de hace, ¿qué te gusta? ¿400 años? 300, 400 años, más o menos. No existía internet, evidentemente. Y como no existía internet, no había YouTube, etc. Y en ese sentido, este señor tenía un trabajo. Y este trabajo consistía en entretener al rey. Pero como tú bien sabes, los reyes suelen ser personas muy arrogantes, con poco tiempo y muy, 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 muy mal carácter. No todos, pero la mayoría son así. ¿Por qué digo no todos? Ese es otro tema. Tal vez algún día lo veamos. Ojalá que sí. Y en ese sentido, lo que hay que tener en mente y hay que tener presente entonces es que ese pensamiento, de alguna manera, surgió en un contexto específico, porque lo que quería hacer Leonardo da Vinci era entretener.
Y como lo que quería era entretener, él estaba fascinado con la naturaleza humana. Y como estaba fascinado con la naturaleza humana, de alguna manera se dio cuenta de que él podía replicarla. Y se dio cuenta de que para poder replicarla, oh sorpresa, necesitaba algo que le diera fuerza. Necesitaba un motor. Y es interesante porque él fue la primera persona que pensó la idea del motor para poder darle sentido a eso. Bueno, un filósofo continental te diría que Aristóteles también ya lo había pensado, pero bueno, Aristóteles pensó muchas cosas. Sin embargo, lo que tiene Leonardo da Vinci en este sentido y que de alguna manera se relaciona estrechamente con este librito, y que te recomiendo mucho que leas, que por cierto es de la colección de Fondo de Cultura Económica, debe de rondar los, ¿qué será? ¿$2? ¿40 pesos mexicanos? Más o menos. Si lo ves en algún lugar usado. Aunque, eso es importante tener en mente. Me gusta el reggaetón, yo lo sé, soy latinoamericano. Y entonces, no, no es una contradicción con los filósofos. Y lo que debes de tener en mente entonces es que Leonardo da Vinci construyó entonces la idea que necesitaba otra idea. Y de aquí de alguna manera se entiende cómo se fue construyendo el pensamiento en general. Y esa es la idea de este tipo de videitos de YouTube, que es básicamente compartir lo que un filósofo debió de haber dedicado años y simplificarlo de una manera en la que cualquier persona pueda acceder a este tipo de textos sin la necesidad de que alguien te diga, oh sí, yo estudié 4 años en la facultad. Ya saben cómo son. Los físicos y los filósofos y los matemáticos tal vez son los más mamones de todas las carreras. Bueno, espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte, darle a la campanita y todas esas cosas posmodernas que me encantan. Adiós.